De Joker, de Six Flags México. Un saludo a estas personas que me siguen en Instagram. Si quieres que tu usuario salga en un vídeo, sígueme en todas mis redes sociales. Y es que en esta ocasión, te quiero compartir esta atracción que tanto me han estado pidiendo en el canal. Y cómo no, si esta montaña rusa es tan emblemática en el parque, quizá por sus colores y la experiencia que te ofrece, no lo sé, en lo personal es una muy buena atracción, que me gusta mucho. Para esto, utilizaré la montaña rusa giratoria, aunque lo ideal hubiera sido elegir la segunda skin, ya que se hubiera adaptado mejor, pero como soy pobre y no tengo créditos, utilizaré la que nos viene por default. La voy a elevar unos cuantos metros, únicamente para tener espacio y poder construir su entrada. Colocando piezas básicas de estación y vías rectas, es como comienzo a construir esta montaña, seguido de esto, ahora sí comenzaré con lo que le dará vida a todo esto, así es, la subida, porque ya sabemos que en la gran mayoría, así es como funcionan las montañas rusas, por gravedad. ¿Qué? ¿Que no conoces qué es la gravedad? Bueno, no te me preocupes, mi querido humano consumidor de oxígeno, déjate presento la gravedad. Muy bien, ya que entendiste el principio de la gravedad, seguiré colocando estas piezas básicas, formando una especie de zigzag de un lado para el otro, así como tú cuando sabes que tienes tarea pero haces de todo, menos tu tarea. Y hablando de tarea, me di cuenta que yo no estudié bien esta montaña rusa, porque ya no cabía más, y aún me hacía falta demasiado, así que opté por quitar la estación que había colocado y decorarla unos cuantos bloques para atrás. Muy bien, ahora sí podemos seguir, coloqué unos cuantos giros bajos y altos, guiándome en las imágenes que encontré en Google y así, tratando que el trayecto se sienta lo más suave posible. Seguido de esto ya casi llegaba al final, solo me quedaba colocar unas cuantas bajadas, vías rectas, y unos buenos frenos así como los que usó este campeón, para poder conectar con la estación. Probé la montaña rusa y lastimosamente no sirvió, XD, la subida no fue suficiente, necesitaba más fuerza para que el vagón completara el recorrido, así que me di a la tarea de modificar todo lo que estaba mal para que funcione correctamente la montaña rusa, eso sí, verificando con esas reglas de colores, que me inventé para estar seguro que no me pasara de la altura permitida sin Game Pass, así que no te preocupes, que en esta ocasión, todo eso está controlado y lo podrás colocar en tu parque sin necesidad de tener algún Game Pass comprado. De nada, mi buen humano consumidor de oxígeno. Muy bien, ahora sí llegó la hora de volver a probar la montaña rusa, y así verificarmos que cumple con todo el recorrido. Aprovecho este momento para decirte que me dejes en los comentarios tus experiencias sobre esta montaña rusa. En lo personal me gusta bastante, aunque me marea mucho y si acabo de comer, es peor. También quiero decirte que si te está gustando este video, me lo hagas saber con tu like, y si no estás suscrito, que te suscribas para formar parte de esta bella comunidad. Muy bien, amigos, como vemos el recorrido fue todo un éxito. Y estos son los colores que utilicé, por si tenían duda. Ahora solo nos queda lo más largo y complicado de cierta manera, que es decorar y ambientar la montaña rusa, pero para no hacer el video tan largo, estarán viendo solo cómo coloqué cada bloque que hice. Es muy importante decirles que de esto ustedes no se deben de preocupar, ya que les pasaré todos los IDs de esta montaña rusa, incluyendo los IDs de las imágenes. Todo eso se los dejaré en un comentario fijado.
Bueno, como vemos ya por fin, está completada la montaña rusa. Y se preguntarán, ¿ahora cómo la colocarás en tu parque? Bueno, pues déjate muestro, mi estimado humano. La montaña rusa, la tuve que dividir en tres IDs, los cuales tendrás que ingresar a tu parque, y colocarlos en el orden como se muestra en el vídeo. Si no lo haces de esta manera, no podrás colocarlo, o se colocarán de forma rara. En este caso utilicé el soporte de la flor amarilla para guiarme y que todo encajara perfectamente, así como se muestra. Y bueno amigos, eso es todo por este vídeo, espero que te haya gustado, si fue así no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció, y si encuentras un error en la montaña, no dudes en comentarlo. Sin más, muchas gracias por ver el vídeo.